Para partir, decía, me gustaría presentarles a ustedes las cifras de la conflictividad en Bolivia desde el año 2006, que es cuando, como acabo de mencionarles, arranca el trabajo de seguimiento y análisis de conflictos en la Fundación UNIDO. Entonces vemos que entre 2006 y 2011 tenemos, como apreciaron ustedes en las cifras, dos movimientos en sentido contrario en relación con la cantidad de conflictos. Entre el periodo 2006 y 2008 vemos una tendencia creciente y consistente a la disminución de la cantidad de conflictos. El año 2006 eran 400 casos, el 2007 375, 2008 250 casos. Esto tiene varias explicaciones, pero quisiera mencionar sobre todo el tema del cambio de gobierno que se produce el año 2006 en un contexto, como conocemos todos, de profunda crisis estatal que vivió Bolivia en los años previos, la salida que significó el resultado de las elecciones de fines de 2005, la alta legitimidad del nuevo gobierno a partir de la votación mayoritaria que recibió, las altas expectativas existentes en la sociedad boliviana hacia esta nueva gestión de gobierno y también las altas expectativas existentes en la sociedad en relación con el proceso constituyente que se inició ese mismo año. Todo esto fue, desde nuestro punto de vista, determinante para esa disminución constante de los conflictos entre 2006 y 2008. A partir de 2009 vemos que empieza a producirse un movimiento en sentido contrario y las cifras son elocuentes en este sentido. Sí, en 2009 los conflictos pasan a 316, el año 2010 a 838 y el 2011 a 1300. Es decir, estamos con una tendencia a un aumento constante y podríamos decir casi geométrico de los conflictos. Esto también tiene explicaciones que desde nuestro análisis están vinculadas básicamente con las dificultades de resolver problemas inmediatos, sobre todo del tipo económico de la población, que hacen que se vaya buscando un cierto malestar en la población porque no encuentran que el proceso constituyente en el que se cifraban tantas esperanzas, el nuevo gobierno en el que también se habían depositado muchas ilusiones populares de resultados concretos que permitan un mejoramiento real, efectivo de las condiciones de vida, y esto en gran parte significa mejoramiento del nivel de ingresos de la población. Pero también está vinculado con fisuras que empiezan a aparecer dentro del bloque social que había apoyado a la gestión de gobierno desde el inicio, desde el año 2006, fisuras que no aparecían, no se vislumbraban en estos tres primeros años, 2006-2008, y que más bien había algo así como un bloque monolítico. Esto, por supuesto, también está relacionado con la situación política del país. En esos primeros tres años de gestión de gobierno hubo una, digamos que se cerraron filas frente a un adversario político que parecía entonces todavía poderoso y que complicaba la gestión de gobierno. En cambio, a partir de 2009 este panorama cambia absoluta claridad y por lo tanto estas diferencias y fisuras empiezan a hacerse cada vez más visibles. Podemos pasar al siguiente. Este es un gráfico que nos muestra el transcurso de la conflictividad del año pasado, 2011, a través de los diferentes meses del año, y vemos cómo se arranca en enero con un número alto de conflictos. No tenemos aquí otro gráfico comparativo sobre en los unos meses o en el mismo mes de enero, febrero, digamos, en relación con otros años, ¿no? Con los años pasados. Si lo tuviéramos, veríamos claramente que en enero la cantidad de conflictos es mucho menor a la que aparece ahí en el mes de enero, y esto tiene que ver directamente con la aprobación del Decreto Supremo 748, que incrementó los precios de los carburantes y determinó un encarecimiento general del costo de vida. Entonces vemos que arranca ya el año
cosa que es inusual, porque normalmente diciembre y enero son meses muy bajos en conflictividad por el cierre de la gestión pública, por las fiestas de fin de año, etcétera, etcétera. Y luego vemos que hay un pico en el mes de abril que tiene que ver básicamente con la conflictividad de carácter económico, que ahí alcanza un momento de clímax, y luego desciende, baja hasta el mes de julio, que tiene un nivel bastante bajo, vuelve a subir en septiembre y finalmente también desciende hacia el fin de año, siguiendo la tendencia estacional. Pero reitero, las cifras de todas maneras son altas. ¿Cuáles son los conflictos centrales que vivió el país el año pasado? De acuerdo al monitoreo que hemos realizado en la Fundación UNIR, vemos que los conflictos de carácter económico fueron muy importantes. Los problemas económicos se convirtieron en fuente importante de conflictos. Y en el caso del año pasado, llegaron a un porcentaje cercano al 50% del total de los casos. Por supuesto, esto sobre todo en el primer semestre del año, como resultado de la medida de diciembre de 2010 a la que hacía referencia en su momento. Dentro de este amplio campo de los conflictos económicos, ¿qué tipos específicos de conflictos son los que destacan? Los conflictos primero vinculados con el incremento del costo de vida, especialmente de los alimentos y del transporte, que es lo que golpea inmediatamente y más directamente a la población y sobre todo a los sectores más depauperados. También están los conflictos por escasez de productos básicos. Todos recordamos la ola de conflictividad que se desató a partir de la escasez de azúcar. Otros temas de conflicto importantes en el ámbito económico han sido los vinculados con las demandas de incremento salarial y, por otra vía, también vinculadas con el incremento de ingresos de las personas, que son las demandas de aumento de precios de algunos productos. Es decir, los productores de determinados productos, además de servicios, como decíamos antes, del transporte, que solicitaban autorización para elevar sus precios. Y finalmente, las pugnas por el control de recursos naturales, concebidos como motores únicos, casi exclusivos del desarrollo, especialmente los recursos mineros, que esto, por supuesto, en las zonas mineras del país han dado lugar a una importante conflictividad. Otros conflictos importantes el año pasado, después de los conflictos de tipo económico, son los conflictos que denominamos de gestión administrativa. ¿De qué se trata esto? Porque el nombre de gestión administrativa puede despistar, porque es todo y no es nada. Bueno, estos son conflictos que se producen en las instituciones por temas como, por ejemplo, la provisión de insumos, la organización del trabajo, este tipo de cosas. Y estos son conflictos que se han dado sobre todo en instituciones públicas y especialmente municipales, lo que muestra la existencia, por supuesto, de muchas falencias para realizar una gestión pública que sea eficiente, transparente, cercana al ciudadano. ¿Cuáles son las entidades en las que se han presentado mayor cantidad de conflictos de este tipo de gestión administrativa? La Caja Nacional de Salud, los servicios departamentales de caminos, las universidades públicas y las empresas públicas de agua y saneamiento. En muchos casos, estos son conflictos, veremos que también están vinculados con la prestación de servicios públicos, que es el siguiente tipo de conflicto más numeroso después de los conflictos de carácter económico y los conflictos por la gestión administrativa. Sabemos que es el Estado, en sus tres niveles, el principal proveedor de los servicios públicos. Y al existir una conflictividad significativa en este campo, se hace evidente que existen falencias en cuanto a la prestación de servicios. También vemos aquí que tanto el gobierno central como las gobernaciones departamentales y los gobiernos municipales, los que son demandados por estos temas y los que tienen falencias en la prestación de estos servicios.
La principal frecuencia, volvemos a la anterior, la principal frecuencia en este tipo de conflictos se ha dado en el pasado en el sector salud y especialmente en Santa Cruz, ¿no? Son muchos casos de conflicto que involucran, por ejemplo, a hospitales de Santa Cruz. Debido a, por ejemplo, retraso en cancelación de ALEVES, de bonos, a la falta de insumos médicos, una serie de otros problemas. ¿Quiénes han sido los principales demandantes? Tenemos como actores centrales al vecinal comunal, ¿no? ¿Qué actores son estos? Es decir, son los vecinos, los pobladores de áreas urbanas, en algunos casos organizados a través de las juntas vecinales u otro tipo de organización, pero en otros casos se trata de actores que espontáneamente se coaligan en función de un problema, en un conflicto determinado y que luego se desvinculan entre sí. Es decir, no es un actor orgánico de carácter permanente. Y en las áreas rurales son los pobladores de estas áreas rurales, ¿no? El 20% del total de los casos fue protagonizado por este sector vecinal comunal. Y aquí es interesante hacer referencia a un hecho que responde a una tendencia, al parecer, bastante consolidada en el país, a que la referencia entre los actores, porque coaliga a los actores, es de tipo territorial y no laboral formal. Es decir, que los actores tradicionales, llámese sindicatos, han cedido su lugar, su espacio, al sector este cuya referencia de cohesión es de carácter territorial. Pero vamos a ver que esto tiene sus matices. Y el segundo, volviendo al anterior, el segundo sector, si volvemos al anterior, si vemos que el segundo no tiene importancia, tenemos al sector educativo, que concentró un 12% de la conflictividad del año pasado. Normalmente este sector, especialmente el magisterio, y también otras organizaciones como las de padres de familias o estudiantes, o en algunos casos los postulantes a las escuelas normales, etcétera, etcétera, son actores que han tenido un protagonismo significativo a inicios de año cuando se comienza con una gestión anual escolar. Pero en el último tiempo y claramente el año pasado hemos visto que este actor no solamente ha estado activo en esos primeros meses del año, sino que a lo largo del año ha ido protagonizando una serie de conflictos. Hay otros sectores que también han tenido importancia, como el transporte, sobre todo por el tema de la elevación de las tarifas de transporte, el sector gremial, el indígena y el cívico. Pero, y aquí está el matiz al que yo hacía referencia en este momento, en relación al sector vecinal comunal, y esta preponderancia de actores cuyo referente de cohesión es territorial, a partir justamente de esta medida de gasolinazo de diciembre de 2010, la COP y sus afiliados recobraron un protagonismo que estaba perdido desde hacía muchos años, casi podríamos decir desde la década del 80. A partir de las protestas que se generaron por el encarecimiento del costo de vida y las demandas de mejoramiento del nivel de ingresos, etcétera, la COP y los afiliados mostraron altos niveles de organización, capacidad de convocatoria y de movilización, especialmente en el primer semestre del año pasado. ¿Cuáles fueron los actores demandados? Esto también es una tendencia absolutamente consolidada en el país y nos muestra que el Estado es el principal actor demandado, con un porcentaje promedio en 2011 del 65% del total de los conflictos. Dentro de este protagonismo del Estado hay que diferenciar las demandas planteadas hacia el gobierno central, que representan alrededor del 40% del total de los casos, las que van dirigidas a los gobiernos municipales, que llegan al 22%, y finalmente a los gobiernos departamentales, 7%. ¿Qué nos revelan estas cifras? Nos muestran, por una parte,
que estamos asistiendo a una situación paradójica y bastante compleja, porque tenemos por un lado una institucionalidad estatal que de manera crónica en el país ha presentado debilidad, ¿no? Tenemos una debilidad institucional desde siempre en Bolivia. Y esto determina que el Estado no tenga las capacidades necesarias para atender las demandas sociales y para gestionar adecuadamente los conflictos. Y esto se da frente a una sociedad que, por el contrario, es fuerte, está muy bien organizada, tiene capacidad de movilización y tiene además una tendencia por la cultura política del país a resolver los problemas y las demandas en las calles vía presión y no por vías institucionales. Entonces estamos frente a un problema, ¿no? Un Estado débil, con dificultades para atender una alta conflictividad, frente a una sociedad fuerte y con tendencia a movilizarse en las calles. Gracias. Por otro lado, nos muestra esto también que el proceso autonómico en el país realmente es muy, muy incipiente. Es decir, que este proceso no se refleja todavía en los problemas que tiene la sociedad y su modo de plantearlos al Estado, porque sigue existiendo la tendencia a llevar el planteamiento de los problemas hacia los niveles centrales del Estado, especialmente al gobierno central. No son los gobiernos departamentales los que los atienden, basta ver las cifras, solamente un 7% del total de los conflictos se dirigen a este nivel. Realmente estamos en pañales en ese sentido, pero por otro lado nos muestra que el proceso de municipalización iniciado hace tantos años en el país sí ha convertido a los municipios en actores centrales de la gestión pública, y por eso es esa cifra importante de conflictos que se dirigen a ese nivel. Pero también hay casos en los que la participación de mujeres se dio a partir de temas específicos vinculados con reivindicaciones de género, que es interesante de observar, sobre todo si se tienen en cuenta dos hechos. Por un lado, que por la propia condición de subordinación de la mujer en la sociedad boliviana, las mujeres, pese a los múltiples problemas que tienen, difícilmente pueden plantear, están en condiciones de plantear protestas, de generar conflictos y de plantear demandas para resolver estos problemas, por un lado, y por otro lado también considerando la invisibilización de la participación de las mujeres en los conflictos. Entonces tenemos, por ejemplo, participación de mujeres, demandas más bien de las mujeres para participar en los procesos de diseño de las cartas orgánicas municipales. También demandas en relación con el tema de voto femenino. También algunos casos vinculados con la problemática de violencia hacia la mujer, esclarecimiento en casos que son crecientes de feminicidio, protestas por presuntos atropellos contra mujeres en investigaciones judiciales, protestas de trabajadoras sexuales por los abusos cometidos en los operativos rutinarios de control, y también marchas contra el hostigamiento sexual. Aunque son minoritarias en número respecto al total de los conflictos, nos parece que es importante visibilizar este tipo de casos. Y pasamos al tema de la distribución geográfica de los conflictos. Vemos que la mayor parte de los casos se dan en los departamentos del eje del país, ¿no? En el caso de este periodo, el 60% de los conflictos se concentran en las tres ciudades del eje. La Paz tiene la primacía con 24.3%, seguida por Santa Cruz con 19% y Cochabamba 16.7%. Esto nos muestra también, obviamente, una relación con lo que señalábamos antes sobre el planteamiento mejor de los conflictos de manera predominante hacia el gobierno central. Y el 40% restante se distribuye entre los otros departamentos, y el año pasado se destacó Oruro en los primeros lugares durante algunos meses del año.
Me parece importante vincular el tema de distribución geográfica de los conflictos con la distribución geográfica de la pobreza en el país. En este cuadro se puede ver a partir de tres indicadores solamente: mortalidad infantil, mortalidad general y esperanza de vida. Pero además, no tengo acá cifras, pero hay datos que nos muestran también consistencia en relación con el tema de desigualdades en cuanto al nivel de ingresos. Nos muestra que los departamentos más pobres del país con claridad son en ese orden de Potosí, Oruro y Chuquisaca. Y los departamentos menos pobres, Santa Cruz, Tarija y Beni, también en ese orden de importancia. Esto nos podría llevar a suponer, si hacemos una relación mecánica, que en estos departamentos más pobres se da la mayor cantidad de conflictos y que en los departamentos menos pobres baja el nivel de conflictividad. Pero esto no es así, porque la relación entre pobreza y conflictividad es una relación compleja. Entre otras cosas, podemos advertir que para el desarrollo de conflictos se requiere mucho más que simplemente tener problemas. Se requiere niveles de organización, se requiere capacidad de movilización, se requiere capacidad de formulación de demandas, entre otros requisitos. Y por supuesto, entre esos otros requisitos, se requiere también un cierto nivel de cercanía con los centros de poder. Esto es lo que nos explica que no haya una relación directa entre estas regiones del país donde hay mayores índices de pobreza y por lo tanto de necesidades y problemas, y los departamentos que tienen mayor cantidad de conflictos. Entonces, en estas cifras podemos ver que la conflictividad más alta se encuentra claramente, como decía hace un momento, en los departamentos del Eje, sigue con un nivel medio de conflictividad Oruro, Tarija y el Beni, y con un nivel de conflictividad baja están Chuquisaca, Potosí y Pando. Y justamente tenemos esos dos departamentos, Chuquisaca y Potosí, a excepción de Oruro, donde los niveles de pobreza no son mayores. Y por el otro lado tenemos Santa Cruz con un nivel alto de conflictividad y sin embargo, como les mostraba, es un departamento en el que el nivel de pobreza es menor. Hay que agregar también que y esto en vinculación con el tema de la cercanía con los centros de poder, que por supuesto la conflictividad se concentra en las áreas urbanas. Realmente hay una predominancia muy clara en relación con los conflictos que se dan en áreas rurales. Y esto no tiene que ver con la información que se da con los conflictos, porque podríamos pensar que los medios de comunicación cubren sobre todo las áreas urbanas y no los pueblos y las áreas rurales. Pero nosotros, dentro del sistema de monitoreo y análisis de la conflictividad del país, consultamos 14 medios de comunicación, 12 periódicos, y 2 redes radiales de alcance nacional, de manera que tenemos una cobertura, podríamos decir, del conjunto del territorio nacional, incluidas áreas rurales. En este cuadro les presentamos la relación entre los departamentos y el tipo de conflicto más importante, los primeros 3 tipos de conflicto que se dan con mayor frecuencia en los 9 departamentos del país. No estoy hablando de ciudades capitales, sino de departamentos en su conjunto. Y tenemos que en La Paz los conflictos más frecuentes, más numerosos, son los que se dan por el tema de la situación económica y las medidas económicas que se adoptan, seguido por conflictos con temas laborales, salariales y finalmente por la prestación de servicios públicos. En el caso de Santa Cruz está en primer lugar el tema laboral salarial, en segundo lugar la situación económica y en tercer lugar la gestión administrativa. En Cochabamba, en primer lugar también laboral salarial, gestión administrativa y prestación de servicios públicos. En Oruro, situación económica, gestión administrativa, laboral salarial. En Chuquisaca, situación económica, leyes, medidas legales,
y laboral salarial. En Potosí, gestión administrativa, laboral salarial, situación económica. En Tarija, situación económica, laboral salarial, gestión administrativa. En el Beni, situación económica, laboral salarial, leyes penales legales. En Pando, gestión administrativa, leyes penales legales, ideológico político. En conjunto podemos ver que los conflictos más frecuentes, más numerosos, son conflictos vinculados, como les decía al inicio, con la situación económica, con las medidas económicas que se toman, con los temas de salario, problemas laborales, el tema de prestación de servicios públicos, la gestión administrativa. Esos son los más importantes que se repiten de departamento a departamento, aunque hay algunas variaciones. Y después vamos a ver, cuando ingresemos al análisis del mapa, las precisiones ya en relación con la conflictividad en las principales áreas urbanas del país, que son las capitales del departamento. Y finalmente quisiera tocar el tema de violencia en los conflictos, que es fundamental. Hemos visto que en los últimos años también, paralelamente al incremento del número de conflictos, se observa una tendencia creciente al endurecimiento de estos, a la violencia y a la afectación de terceros. ¿Qué quiere decir esto? A una escalada rápida del conflicto, es decir, que no se da un proceso paulatino de pasar una fase a la otra, sino que hay quiebres, hay avances y retrocesos en la conflictividad, y es que ustedes que son expertos en el tema de conflicto lo conocen muy bien. No hay linealidad en el conflicto, pero lo que ocurre es que en muchas ocasiones, y al parecer de manera cada vez más frecuente, se da un salto entre un nivel inicial, podríamos decir, de manifestación apenas del conflicto, y pasar en algunos casos a un nivel de enfrentamiento directo, ¿no? Aunque hay que aclarar que no hemos llegado en estos años, desde 2006 a la fecha, a un nivel de crisis de gobernabilidad, de disturbio constante, consistente de la paz pública, ¿no? Y eso es algo de lo que tenemos que felicitarnos los bolivianos. Pero sí es preocupante el endurecimiento de las medidas de presión, que cada vez tienen un carácter más espectacular. Esto de recurrir a medidas como, por ejemplo, la crucifixión, la extracción de sangre, el cosido de labios y qué sé yo, es como una sobredramatización del conflicto, que por una parte está dirigido a lograr que se atienda en inmediato la demanda, pero también también revela que hay una, podríamos decir, una inadecuada gestión de los conflictos, que de parte de los demandados también se deja en un estado así de inatención, de desatención, podríamos decir, hasta que se llega a ese nivel de radicalidad. Y, por supuesto, el riesgo que implica la afectación de terceros por las medidas de presión o por la reacción de los demandados frente a las medidas de presión. De todas maneras, si vemos un poco la escalada, los niveles de escalamiento mejor de los conflictos, comprobamos que sigue habiendo una mayor cantidad de casos que se mantienen todavía en niveles bajos o moderados de violencia. La violencia alta todavía es minoritaria. En 40% de los casos se produce el anuncio del conflicto a través de la declaratoria de estado de emergencia, la amenaza o el ultimato. Es decir, casi la mitad, cercano a la mitad. En un tercio de los casos se adoptan medidas de presión de tipo moderado, es decir, marcha, paro, concentración. Y en otro tercio se adoptan medidas de presión y duras violentas, como la toma de rehenes, la destrucción de bienes, las agresiones a personas. Se observa que hay una mayor violencia en los conflictos al interior de la sociedad civil, y esto también es muy preocupante. Como instituciones que trabajamos con la sociedad civil, organizada o no, es un
tema sobre el que hay que prestar mucha atención y ver un poco cómo se hace un trabajo para frenar esto, ¿no? Pero también ha habido varios casos el año pasado de intervención violenta de fuerzas del orden en conflictos o de enfrentamiento entre los sectores demandantes y fuerzas del orden. En síntesis, podemos decir que la violencia en los conflictos, cualquiera haya sido el tipo de violencia que se dio, dejó un saldo lamentable de al menos 220 heridos y 2 muertos, de acuerdo a la información que tenemos recogida de los medios de comunicación. Esto siempre puede variar porque la información a veces no es muy precisa y es difícil para nosotros certificarla más allá de lo que refieren los medios de comunicación. ¿Qué tipo de conflictos han sido los que han generado más violencia? Tenemos por una parte los conflictos vinculados con pugnas por el control de recursos naturales. Esos son conflictos que tienden a ser sumamente violentos. Por otra parte, los conflictos que tienen que ver con problemáticas de límites. Hay muchos casos, como todos conocemos, de conflictos de límites en el país. Realmente hay problemas limítrofes casi entre la totalidad de los municipios, provincias y varios departamentos. Eso básicamente en las áreas rurales, aunque también en áreas urbanas. Y por otra parte, en las áreas urbanas hay muchísimos conflictos que llegan a altos niveles de violencia vinculados con pugnas por el uso del espacio urbano. Pugnas, por ejemplo, entre grupos de gremiales, de comerciantes, por el control de ciertas áreas, pugnas de vecinos contra comerciantes, por la invasión de espacios públicos, la afectación de su vida cotidiana por la actividad comercial. Pero también hay conflictos que han llegado a estos niveles de violencia vinculados con la problemática de la vivienda. Es decir, conocemos todos del surgimiento de una serie de organizaciones sociales vinculadas con el tema de tierra y de vivienda, ¿no? Como el movimiento sin tierra, el movimiento sin lote, el movimiento sin techo, etcétera, etcétera, que han protagonizado una serie de acciones de hecho como tomas de predios que han dado lugar a muchos hechos significativos de violencia. Bueno, esto es en síntesis lo que quería plantearles antes de ingresar específicamente a mostrarles los mapas de la conflictividad en relación con la distribución geográfica y la tipología de conflictos. Son dos mapas que hemos elaborado y que ahora mi compañero Cristian les va a presentar. Gracias.